que mi yo superior me guíe y que el amor y la divinidad se expresen a través de mí, para que esta información sirva de fuente de inspiración para todos los seres en el día de hoy. Que así sea, así es, hecho está. Hola, hola, bienvenidos al canal de Soma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son buenas tardes, es el mediodía, está lloviendo muchísimo, muy agradecida a la lluvia bendita, pues bueno, recién puesto un huerto y que llueva, yo solo veo prosperidad. A ver, ¿qué quiere saludar? El que está aquí queriendo saludar, vamos a cogerle un momento. Que hace tiempo que no saluda Artax, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, comunidad! ¿Cómo está esta tribu de lupo? ¡Seguro que de maravilla! Bueno, cuéntales, Artax. Vamos a contarles a nuestra querida comunidad lo bien que le sienta a tus ojitos echar nuestra orina y lo bien que le sienta a mis ojos cómo curar nuestra vista con la orina y también con Sungazing. Vamos a hablar un poquito de ello, pero ese será otro vídeo que haremos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar a Artax. Bueno, pues yo os cuento un poco mi historia y así os hablo desde mi propia experiencia. A veces me hacéis preguntas por privado que siempre os digo, bueno, esto no os lo puedo contar porque yo no lo he experimentado, así que ten tu propia experiencia y luego, por favor, compártela con los demás para servir de fuente de inspiración a los demás. Artax, no, ahora no, cariño. Entonces, vamos allá. Mira, yo hace, pues no sé si hace ya 10 años, hace muchísimo tiempo, 10 o 11 años, pues tenía 6 dioptrías de miopía y una dioptría de astigmatismo. Bueno, al final me operé, ¿no? En su día. Pero sí que es cierto que aún operada, y esto lo sabéis muchos de los que os habéis operado de la vista, aún estando operada, nunca llegué a ver 100% bien, ¿sabéis? O sea, no había nitidez en la visión nocturna, todo se difuminaba, porque el astigmatismo, pues por lo que sea, no se curó. Bueno, pasaron los años, hace unos 2 años o así, de repente ya otra vez yo ya no quería conducir de noche. Nunca había querido, pero es que en esa época yo tampoco había querido conducir. Siempre tuve bastante miedo a la conducción nocturna y era porque me afectaba muchísimo la falta de visión, ¿no? En todo esto. Voy a quitar la música que me está ahí como desconcertando. Bueno, pues al final, ¿qué ocurrió? Pues hace unos 2 años y pico empecé a notar que por las noches ya no veía bien, ya no veía los carteles, por el día ya no veía de lejos, empecé a perder vista y enseguida la mente se conectó y dijo, ostras, que me toca volverme a operar, ¿no? Y dije, bueno, y la verdad es que, os soy honesta, que para mí en su día fue el dinero mejor gastado de toda mi vida, porque para mí es una incomodidad personalmente no ver bien. Además, en mi familia hay muchos antecedentes duros de vista, glaucoma, ceguera total, entonces, claro, y muy, muy cercanos, tíos, carnales, entonces, claro, pues es un tema que en mi familia pues está ahí como muy candente, ¿no? Lo del tema de la vista. Bueno, pues el caso es que apareció en mi vida, gracias a la vida, gracias a Dios, de verdad, apareció el descubrimiento de la orinoterapia y siempre agradecida a Mónica Sult, que fue la primera persona que vi hablando de esto y algo vibró dentro de mí muy fuerte, vibró la verdad, y la verdad es implacable. Y empecé a hacer lo que hacen los chinos, parece ser, con esto que se llama lavaojos. Y empecé a echarme mi orina fresca de por las mañanas y hacía así, me lo ponía así y contaba Ho'oponopono. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y así lo hacía como unos 3 Ho'oponoponos con cada ojo. Eso fue una costumbre que adquirí y fui muy constante. Además, empecé a utilizar la orina potenciada para mis ojos con un cuentagotas. Duele horrores, escuece terriblemente y estuve durante un tiempo levantándome por las mañanas con legañas verdes sacando toda la porquería que había en mis ojos, absolutamente toda. Y solo puedo decir que de repente, pues no sé si fue a los 6, 7 meses de esa constancia, era verano. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora y bueno, nos íbamos a cenar por ahí. Y dije, voy a conducir yo. Y la persona que estaba conmigo, no, voy a probar a conducir yo. Y ¡guau! Jamás había visto tan bien en toda mi vida. Ni cuando me operaron. Fue alucinante el poder observar que yo estaba viendo, teniendo nitidez, que no veía las cosas distorsionadas ni las farolas, las estrellas. Estrellas veía una, no mil estrellas. Veía una luna, no mil lunas distorsionadas. Era algo increíble. Entonces, claro, pues eso siempre lo trae la constancia, ¿no?
Y solo puedo decir que a día de hoy ha pasado el tiempo, veo mejor que en toda mi vida, que en toda mi vida jamás he visto tan bien, jamás he tenido esta vista de lince, incluso tengo, me da la sensación a veces que tengo como esa visión nocturna, ¿no? De un poco, ¿cómo se dice? De sí, como tienen los tigres y las panteras, que ahora no me sale, bueno, de depredadora, exacto. Tengo como visión depredadora nocturna, os lo juro, es como... Veo bien, distingo bien las formas, las luces. Veo más allá de lo que jamás imaginé que podía llegar a ver. Más de lo que mi mente podría imaginar. Eso es algo que siempre me lo digo cada vez que intento proyectar una realidad. De gracias, gracias, gracias. Es más flipante de lo que mi mente podría imaginar. Entonces, ¿cómo hago ahora? Bueno, ahora es cierto que el lavaojos no lo uso porque tengo una vista fantásticamente perfecta. Pero sí que uso mi cuentagotas, es algo que tengo costumbre por las mañanas, cuando antes de tomar mi orina fresca, cojo orina y pi, 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 me echo mis gotitas, las dejo ahí, pues como cuando echáis un colirio. Además, también sirve de colirio, que ya os explicaré en otro vídeo cómo lo uso para colirio. Y por ejemplo, Artax manifestó cataratas, de hecho sigue teniendo, ¿vale? Porque tiene una edad avanzada, este animal tan bello y tan hermoso. Y hace, pues no sé, una semana y media o así, ¡buah! Le miré el ojo y tenía, pues ya sabéis, ¿no? Si tenéis perro y sobre todo los que tenéis un Shih Tzu que tienen ese padecimiento con los ojos, ahí ese glaucoma, esa úlcera blanca que se le manifestó en el ojo de ¡uff! Y no me había dado ni cuenta. Bueno, pues también estoy siendo constante, le lavo el ojito con manzanilla, con orina, aparte le estoy echando orina así, escondidillo, en su agua y se la está bebiendo, que le está viniendo muy bien. Y bueno, le echo directamente mi orina fresca en los ojos. Ojalá pudiera echarle la suya, pero como es un poco complicado coger su orina, pues... Así que bueno, esa es la experiencia que me apetece compartiros, cómo curar la vista con la orina. Os voy a decir una cosa, para todas las preguntas que hacéis con el tema de la orinoterapia, la orina se puede tomar siempre y entre más se toma, mejor. Pero la constancia es la clave del éxito. Hay muchas personas que me escriben, oye, Suama, es que me he estado poniendo esto en mi cara y llevo 5 días y no veo resultados. Paciencia, hermano y hermana, paciencia, que es la madre de la ciencia. Paz, ciencia, ¿lo pilláis? Pues todo es constancia, todo es un hábito, un compromiso con uno mismo y una intención. Y la fe mueve montañas y eso es más cierto, como que yo estoy aquí, es una verdad implacable. Y si no tienes fe, también, verdaderamente, todo sucede. Y bueno, yo tenía fe que mi vista se iba a curar, tenía fe que iba a poder ver, tenía fe que iba a dejar de usar gafas. Y bueno, yo no estoy libre de nada, aquí y ahora sí, pero no sabemos lo que va a suceder. Pero siento que me refuerza mi vista, que refuerza mis ojos. Además, también hago la práctica del sun gazing, que os dejaré aquí arriba un vídeo. Y os contaré en otro vídeo lo que ha ocurrido en mis ojos a través de sun gazing, lo que está ocurriendo, mejor dicho. Y bueno, me parece algo súper interesante que uno pueda bajar dioptrías, curarse la vista a través de algo tan gratuito como es nuestra propia medicina interna, nuestra fuente de vida, que es fantástica y maravillosa, que la orina potenciada hace mucha pupita en los ojos, sí, hace mucha pupa, pero cura mucho. Y si no te atreves con la orina potenciada, te puedo asegurar que con tu constancia de la orina fresca puedes mejorar muchísimo, muchísimo tu astigmatismo, tu miopía, tus cataratas. Yo quiero deciros que soy muy constante, eso es cierto, que tomo toda la orina que puedo durante el día, toda, 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 porque estoy muy a gustito aquí en casa y me siento muy bien y me da alegría. Me echo gotitas, pues tengo ahí el cuentagotas y probablemente pues una mínimo 3 veces al día me acuerdo de echarme, así que bueno, esa es la clave de mi éxito, la constancia. Y ahora pues vamos a echar un mensajito que me gusta mucho, le daros un mensaje a lo largo del día. Me parece... súper interesante lo de cura tu vista. Ya había hecho otro vídeo hace tiempo, pero bueno, he sentido volver a recordarlo, reforzarlo, contarlo desde otra perspectiva, desde otra realidad que la estoy viendo. Ha pasado mucho tiempo desde que, bueno, desde que hice ese vídeo y ahora pues obviamente soy otra persona, mañana seré otra. Y siempre estamos en constante cambio y movimiento porque no hay nada permanente. Vamos a ver qué mensaje tienen las cartas. Si este mensaje lo estás escuchando ahora, sea el momento que sea, siempre es ahora, es porque es un mensaje para ti. Si te resuena, es genial. Y si no te resuena, pues déjalo ir. Haz como si lo hubieras escuchado. Aunque estoy segura, 100%, que te va a resonar. Porque si ahora mismo has llegado a este canal y has llegado al canal de Suama Fraile, es porque tenías que escuchar
orinoterapia, la palabra orinoterapia, y por qué tenías que escuchar este mensaje que los ángeles, el oráculo de los ángeles, nos van a dar. Vamos allá, a ver, ¿y qué mensaje tenemos para esta comunidad, para esta tribu de luz? ¿Qué mensaje hay para su ama? Porque yo soy tú y tú eres yo. ¿Qué mensaje tenemos por aquí? Bueno, yo estoy viviendo ahora un poquito así, algo extraño, así que estaría bien que me diera un mensaje también, pero bueno, como es para todos y yo soy todos, bueno, pues me parece que ha dado en el clavo. La carta se llama Sensibilidad y dice, es el arcángel Janiel, vamos a buscarla aquí. Bueno, espero que os resulte útil, inspirador, suscribiros al canal, que apoyéis al canal, que juntos hacemos muchos muchitos. Que os sirva, que lo pongáis en práctica, que no os creáis nada, porque no se trata de creer, se trata de experimentar, porque la sabiduría viene a través del conocimiento y la experiencia. Y dice así, Arcángel Janiel, eres muy sensible a las energías y emociones ahora mismo, sé consecuente con tus sentimientos y contigo misma, contigo mismo. La sensibilidad es un don precioso y poderoso, y no es posible ser demasiado sensible. ¡Ah! Recibo este mensaje directo a mi corazón. Tu sensibilidad te ayuda a conocer la verdad sobre situaciones y gente. Y es muy importante que creas y sigas esas corazonadas intuiciones e impresiones. Pasa algo de tiempo solo en la naturaleza para poder desarrollar plenamente esa sensibilidad. Evita situaciones tensas y productos químicos. Por favor, evitemos todo lo químico, eso sí, porque nos desconecta totalmente de la fuente, os lo aseguro. En casa o en el trabajo, pídeme que te ayude a elegir comida, bebida, compañeros o actividades que reafirmen la vida. Es de saber que no extraña ningún peligro sentir emociones profundas, ya que son parte de nuestra sensibilidad. ¡Ay! Doy fe, siento lo que siento, me permito lo que siento. Ese es mi sabio consejo para vosotros, que siempre que estéis sintiendo algo no es ni malo ni bueno, simplemente es. Y dice así. Visualizanos a ti y a mí, es decir, al arcángel Janiel, encerrados en una luz blanca azulada. Esta luz disuelve las energías más bajas, transformándolas en amor. La luz también te ayuda a distinguir entre tus sentimientos y los de las demás personas. Pues espero que este mensaje haya servido a tu propósito. Me encantaría que tuvieras el coraje y la valentía de experimentar con la orina. Estoy preparando un curso de 21 días de ayuno intermitente y orinoterapia. Seguro que nos va a encantar a todos. Vamos a pasar 21 días muy hermosos, donde va a ser muy inspirador y vamos a reconocernos los unos a los otros. Y simplemente deciros que os amo, que me amo y que gracias, 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 gracias inmensas por estar ahí y que os bendigo con la luz y el amor desde el centro de mi ser. Que así sea. Namaste, hermanos.